el tercer lugar, tercer puesto en la categoría Buenas Prácticas de Desarrollo Productivo para el alcalde Isidro Solórzano Pinaya, alcalde de Azángaro, uno. Señora Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, estimada amiga, gracias por acompañarnos. Señor Gobernador, señores alcaldes, señor congresista, exalcaldes exitosos también que nos acompañan aquí. Amigas, amigos, representantes de organizaciones. En primer lugar, reciban un fraternal saludo de nuestro presidente, el doctor Pedro Pablo Kuczynski. Siempre él presente en todo lo que significa desarrollo agrario, desarrollo rural, justicia social en el campo. Él ha diseñado un programa de gobierno donde el sector agrario ocupa un lugar preferente. Pero no es un sector agrario solo en una parte, es un sector agrario integrado. Un sector que da aspectos de producción, transformación, distribución, tanto en el mercado interno como en el mercado internacional. Ser exportadora de una parte de este programa. Ya es de público conocimiento programas estratégicos que hemos tenido con este gobierno y que lo estamos desarrollando y que esperamos que los siguientes gobiernos lo continúen porque creemos que son partes fundamentales para el desarrollo rural y el desarrollo nacional. Programas como Sierra Azul,
programas como Serviagro, programas como la ganadería, hay muchos aquí alcaldes que trabajan con ganadería, los programas de forestación, titulación de sierras, etc. Todo eso es un conjunto de actividades que estamos llevando adelante. Y hoy quiero pedirle disculpas en primer lugar por llegar tarde. No acostumbro llegar así porque siempre, al menos, me enseñaron que la puntualidad es más importante que la cosa perfecta. Pero hoy día llegué tarde porque vengo de recorrer las obras de reconstrucción de Tumbes y Piura. Ana María es testigo que los ministros entramos al auto con botas llenas de barro y salimos con terno. Así que por eso pude estar aquí con ustedes. Y ahí también tenemos un trabajo importantísimo y una visión de nuestro presidente. Las obras que hoy estamos realizando como obras de prevención son la primera etapa de la reconstrucción con cambios. Esa reconstrucción que debe entenderse como un acto de solidaridad a todas aquellas poblaciones que fueron afectadas por el Niño costero. Ese acto de solidaridad es que todos los peruanos debemos tener presente, porque muchos de nuestros hermanos, muchos de nuestros compatriotas sufrieron los embates de la naturaleza. Hoy estamos avanzando, nos falta mucho por hacer, queremos hacer más, quisiéramos correr con muchas de las actividades y obras que requieren estas poblaciones. Lamentablemente los sistemas burocráticos siempre retrasan más de lo que uno quisiera. Pero estamos ahí, y aquellas áreas, aquellas poblaciones tendrán lo suyo, porque ese es el mejor mensaje que le podemos dar a la población. Vamos a trabajar hasta lo último que podamos hacer por recuperar lo que ellos tuvieron antes del fenómeno del Niño. Amigas, amigos, autoridades, el alcalde juega un papel fundamental, sobre todo aquellos que están en constante contacto con la población rural. Los alcaldes productivos merecen un tratamiento preferencial de parte del Estado. Hemos hablado muchas veces con Alfonso Velázquez, el director ejecutivo de Sierra Selva Exportadora, que de pronto algunos alcaldes ya se han acostumbrado y de pronto ya no están tan efusivos recibiendo un premio, sino cómo trabajar con ellos proyectos productivos, cómo desde el gobierno podemos premiar con proyectos productivos a los alcaldes, proyectos que tengan un significado para su pueblo. Mis queridos amigos, los ganadores hoy día, los 5 ganadores, ¿no? Hoy día tengan la seguridad que tienen cada uno un proyecto, por lo tanto 5 proyectos de inversión para desarrollarlos a través del Ministerio de Agricultura. El estímulo que requiere el Perú, el estímulo para volver a decir, como acuñamos aquella frase durante la emergencia, el estímulo para sentirnos que siempre somos una sola fuerza: gobierno local, gobierno regional, gobierno nacional, sector público, sector privado. Si todos dejamos la discrepancia, las diferencias, nosotros seremos testigos de lograr un Perú grande. Ese es el esfuerzo que pedimos a todos y cada uno de los funcionarios del Ministerio de Agricultura: pensar siempre en la unión, porque no hay más sector que contribuya a la justicia social que el sector agrario. El sector agrario no solo suministra los alimentos, no solo genera empleo, no solo es el segundo sector generador de divisas, sino que es el sector eminentemente que contribuye a la paz social en el campo. Ese es el sector que nosotros queremos convertirlo en un sector próspero para beneficio de todas las familias que viven en el campo. Señoras, señores, no quiero extenderme más porque los alcaldes quieren celebrar lo que han recibido. A ellos, mis felicitaciones, y tengan la seguridad que los seguiremos apoyando. Tengan la seguridad que donde estemos seguiremos apoyando al sector, porque esto es vida, el agricultor es vida, y seguiremos adelante. Muchísimas gracias.
celebrar, vamos a brindar y a festejar con todos ustedes terminando esta ceremonia. Tenemos un compartir muy especial. Y señor ministro, acompañe para que usted entregue el primer puesto. Este es el ganador. Este es el premio al alcalde productivo 2017 en esta gran categoría Buenas Prácticas de Municipio Productivo. Primer puesto para el alcalde del distrito de Villarrica, provincia de Santa Catarina, con presupuesto de 204.589.000. Algo importante que el alcalde está recuperando y protegiendo el ecosistema degradado en la zona de Ñagaza, de Villarrica. Ha mejorado la productividad de la cadena de cultivos de palta, de café, de frutas, ha mejorado los servicios turísticos en la ruta del café Chanchamayo, Villarrica. También mejoramiento de capacidad restitutiva y operativa del hospital Román Eguarín Pando, Villarrica. Ha tenido participación también en sedes especializadas del exterior en Estados Unidos. Ha impulsado el consumo de café a nivel local y nacional. Con el gran trabajo de cafetería.